Sí, aquí en mi cuarto. Cristo resucitado, Chela. ¡Salud! Ay, me pasas el pulmón que se me acaba de ir. ¿Pero qué tienes? Ay, una gripa marca diablo. Ay, Dios mío, Chela. Chela, estás ardiendo. Ay, Chelita, ¿pero por qué no me hablaste antes? Ay, no, Candela. Tampoco me estoy muriendo. Ay, ¡salud! Ay, gracias. Pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Que no te tocaba hacer el programa hoy? Sí, pero tuve un contratiempo. Pero no me cambies de tema. Ay, ay, ay. Si no fuera porque vi la enfriada que te diste en la alcantarilla, yo pensaría que tienes influenza. Ay, no, no digas eso. Si te quieres curar, tómate este té y este jarabe. Oh, lo manchaste. Resultados que deben preocupar a todos. La corrupción es, sin duda, uno de los problemas más graves de México. Bueno, pero decía que no. ¿Valentina, qué haces en la cama, Chocho? ¡Vámonos! Me siento muy mal, Sebastián. Tengo escalofríos. José de León ganó esta batalla, pero al final... Oye, Valentina, ¿quieres que traiga un té? ¿Estás bien? Saliendo en fiebre. Estoy bien. ¿Y el termómetro dónde está? Tú y yo somos un paraíso. Ya, Sebastián, en serio me siento mal. ¿Crees que de verdad puedes olvidar a Max? Al menos lo intentaré con todas las fuerzas de mi corazón. Milagros, me siento muy mal. Tanto estrés y tantos problemas me bajaron las defensas y me dio un fuerte resfriado. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tomarte un té bien caliente, le pones miel de abeja y un limón. Luego te metes a la cama, te avientas 4 cobijas encima para sudar y que se te salgan todas las miasmas, niña. Ay, ya le hablé a mi doctor y me recetó unas inyecciones. Allá en el cuije. Ay, no, 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 no. A las chivas y a los marranos, todo lo que caiga, todo lo que se enfermara. Ay, pero... Mira. Me dio mucho por la inyección que me puso Cruz en la pompa, pero... Me hizo sentirme mejor. ¿Sale? Gracias. Gorda, escúchame. Andrés y yo nos despedimos para siempre, gorda. Estoy muy triste. Bueno, yo ya escuché ese para siempre, Loli, ¿eh? No, en serio, te digo que esta vez es definitivo. Y viste cómo es la cosa. Digo, nada es tan definitivo en esta... Ah. ¿Te resfriaste? Sí, ponele, algo así. No, es que me vino como un golpe de aire frío y me... Gorda. Gorda. Cortó. ¿Qué hago ahora? Sí, estoy horrible. No quiero ni un espejo cerca. No pasa nada, no. Ay, gorda. Ayúdame, Loli. ¿A qué crees que te ayude? Ayúdame a salir. No. A levantarme. ¿Vos estás loca? No, sí. No puedo aconsejarte. ¿Por yo qué? No, ¿qué hiciste? Porque nada, nada. Ay, gorda. Ay, cómo te dejó. ¿Qué hiciste, nena, ahora? ¿Me puedes decir por qué? Porque soy una tonta, don Julio. Por eso. Salud. Gracias. ¿Te sientes bien? Amanecí con el cuerpo cortado. No sé si es por falta de sueño o porque me vaya a dar gripa. Salud. ¿Tienes gripa? No, pero me va a dar. Don Julio me dio el día libre. Insiste en que, pero... Tengo que ir a casa del señor Villanueva. ¿Y eso? Le debo dinero a Jackie, la muchacha que trabaja para él.
Me prestó ayer para irme en taxi a mi casa. Sabía que te ibas a quedar asombrada. Es una belleza el lugar, ¿no? Sí, claro, no lo puedo negar. Aquí en medio de la naturaleza vamos a pasar nuestra primera noche juntos, mi amor. Enmarcados por el cometa Subarese. ¿Qué? Ah, es que es la segunda parte de la sorpresa. Esta noche vamos a poder ver el cometa que cada 350 años acorta su distancia con la Tierra. ¿No te parece increíble y de buen augurio? Sí, claro, de muy buen augurio. Bueno, ayúdame a armar la tienda antes de que nos agarre la noche, ¿no? Sí. ¡Ay, ya! ¡Salud! Gracias. ¡Ay! ¡Ay!